Ahí tenemos ya a Luisa, que está en estos momentos pasando las cosas. Patrocinadora del producto básico frutas y verduras, se llama Juana Cerda. Muchas gracias que Dios la cuide y que la protege mucho y bendiciones para ella y para todos los escritores que están ahí en los lados. En estos momentos quiero hacer la entrega a Luisa de las cosas que hemos traído. Uy, tenga Luisa. Esta me. Póngala ahí y vaya pasando ahí a la página. Y también voy a dar lectura gracias a quien se está haciendo esta entrega. Voy a dar lectura en estos momentos. A ver por dónde lo tenemos. Aquí está. Ahí tenemos ya a Luisa, que está en estos momentos pasando las cosas. Patrocinadora del producto básico frutas y verduras, se llama Juana Cerda. Envió un depósito de $100, total 2401 para la bailarina, de los cuales se está entregando 272 lempiras en frutas y verduras y 1000 en un producto de canasta básica. Total invertido 1272, quedan pendientes de entregar 1129. Entonces aquí le traemos a Luisa todo esto, ¿verdad? Porque la bailarina lo que ocupa es harina para hacer tortillas, pero entonces aquí le estamos entregando todo esto, ¿verdad? Este es un producto valorizado en 1000, ¿verdad? Pero incluyendo todo lo demás que está acá. Bueno, como esto es otras cosas, las vamos a sacar después. Vamos a pasar esto primero. Esto échenlo en otra paila, Luis. Que estas ya son frutas. Bueno, esto después lo vamos a sacar. Ahí tenemos a Luisa, que en estos momentos está recibiendo ya estos productos, ¿verdad? Para que los pueda disfrutar ahí con la bailarina, ¿verdad? La quiere vender, va, pero no la vamos a dejar que lo haga. Ahí puede ver, le viene bastante queso, le viene lo que son lechuga, le viene, no hombre, ahí hay de todo, ahí pueden ver. Ahí le vienen los pepinos, ahí estamos enfocando cantidad de pepinos. Las naranjas, cantidad de naranjas. Es otro nivel todo lo que le estamos dando aquí a Luisa Guadalupe, ¿verdad? Ahí puede ver las sandías, ahí tenemos también lo que son, vela, la piña, quiere decir. Ahí está también lo que es el aguacate. Y ahí le viene el repollo. También Luisa le trajimos dos cartones de huevos, mire, ¿ve? O sea, es un cartón dividido en dos, ¿verdad? O sea, aquí está, mira. 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 Ya también a los gatitos les vamos a echar la comida que andamos ahí. Quiero también mostrar aquí. Le trajimos un paquete de fósforos. Aquí hay jabón, Luisa, para lavar. Aquí le traemos también cloro. Aquí le viene bastante cloro, miren, ve. Aquí lo voy a poner. También le viene jabón para lavar trastes. Aquí está, miren, ve. Aquí lo vamos a poner. Asimismo, aquí le viene lo que es el papel higiénico. Aquí lo vamos a poner también, el papel higiénico. También le viene aquí para la bailarina un montón de suero. Suero bebido. Mira, mira Luis, esto es para la bailarina. Le trajimos bastante. Aquí lo vamos a poner. Otro, otro, aquí está otro, y ya no hay. Entonces aquí tenemos, mi gente, todo esto, ¿verdad? Productos para Luisa, ya no digo para la bailarina, sino para Luisa, porque es ella la que lo está recibiendo, ¿verdad? Pero es para las dos.
Entonces, Luisa, me gustaría escuchar palabras de agradecimiento para Juana Cerda, que ella es la patrocinadora de todo este producto. Ella se llama Juana Cerda. Palabras de agradecimiento que quiera dar para esta amiga por todo esto que le ha mandado. Muchas gracias y que... Muchas gracias, que yo, que Dios la cuide y que la protege mucho y bendiciones para ella y para todos los escritores que están ahí en los lados. Bueno, ahí teníamos las palabras de Luisa Guadalupe, que el día de hoy está muy contenta. ¿Está contenta, Luisa? Sí. ¿Bastante? Bastante. Bueno, ahí tenemos las palabras de Luisa. Entonces, Luisa, entremos todo esto, le voy a ayudar yo. Me voy a llevar este. Vamos a ver. La bailarina. No, hombre, qué vida, ¿no? Comiendo y durmiendo. ¿Cómo no va a estar así? Mira, doña Gerarda, todo lo que le hemos traído. Las naranjas, mire, ve. Mire. Aquí le vienen naranjas, le vienen aguacates. Aquí le viene de todo, papá. Bueno, vamos a continuar en estos momentos. ¿Cómo dice, doña Gerarda? ¿Cómo dice? Yo le estoy pidiendo comida, no me queda nada. Poniendo usted las cosas ahí. Es una mujer. Luisa, va a hacer comida ahorita. Más rato. ¿Ah? Más rato. Y la bailarina quiere, dice. Mire, ve, haga tortillas y que coma con queso. Ahorita va a hacer. Bueno, pues. Doña Gerarda. Ahorita va a ser comida, Luisa, para usted, dice. Maga, tu dolor de cabeza, tengo mismo mi dolor de mi camilla, yo no sé nada. Yo bueno, ahorita va a ser tortillas, Luisa. Dice que más rato, pero yo le digo que haga ahorita. Haga tortillas ahorita. ¿Y cómo? Porque yo ando hambre también. No, es mentira. Doña Gerarda, mire, ve. Es que tiene que respetar. Venga, la posada. Mire, ve. Un suero bebido. ¿No quiere? Yo siempre. Ah, bueno. No quiere, vamos a ponerlo aquí entonces. Bueno, doña Gerarda. Ah, ya esto si quiere. Va, pues. Vaya. Suero bebido. No vaya a beber mucho porque Luisa ahorita va a hacer comida. En estos momentos, amigos, estamos ya. Por aquí viendo a Luisa, que está haciendo sus tortillas para la bailarina. Vamos a enfocar allá con la cámara 1 a la bailarina, que está en estos momentos haciéndose ahí un descanso, ¿verdad? Bueno, todo el día he estado descansando, pero de todas maneras. Y ahí tenemos las tortillas que está haciendo Luisa. Ahí podemos ver. Le falta, es así. ¿Le gusta hacer tortilla? Sí. ¿O yo, doña Gerard? Está bonita, mi que ya está. Ah, no joda, ¿cómo dice? Mire que de la mañana no me dio nada con un tamal astado. Me está bonito, que me va a decir. Pues ya no sé quién creer. Ah, doña Gerarda. Luisa, consígase una pailita para echarle comida a los gatos. Ahí tenemos ya a Luisa, que está en estos momentos pasando las cosas. Patrocinadora del producto básico frutas y verduras. Se llama Juana Cerda. Muchas gracias que yo, que Dios la cuide y que la protege mucho y bendiciones para ella y para todos los demás.